Buenos días, Camila, te veo y me pongo feliz, mi vida. ¿Cómo estás? ¿Cómo le va a todo el equipo de periodistas que hacemos este programa? Hola, papi. No, perdón, hablé de equipo de periodistas. Pero yo formo parte del equipo. Escucha, bien, todo bien. Escucha, el que muere y deja algo hizo mal los cálculos. Sí. Me digo esto a todos los papás, a todos, a vos. Sí, que muere y deja algo es porque hizo mal los cálculos, muchachos. Revean su vida. Disfruten los años que le quedan. No tenemos, está cortado el streaming. Está cortado internet. Yo creo que acá hay una mano. Espías soviéticos, sí. De Putin, sí. Que están metidos dentro de esta radio, sí. Para el grupo Wagner. El grupo Wagner está, sí. Atacando, está atacando la radio para que, mira, no te, ahí aparece. ¡Qué casualidad! Mira, hablamos y apareció. ¿Te das cuenta que hay espía? Hay gente. 120.000. No, 12.000. No, yo veo gente muerta. ¿En serio? Sí. ¿A qué hora? Ahora, en este momento. Bueno, lo pedí el programa de Johnny Viale. Me parece tan importante que lo voy a seguir pidiendo, ¿no? ¿Hoy estás conmigo, Benedetti, vos? Tuviste una regresión. Bueno, no está mal. Bueno. ¿Por qué Benedetti? ¿Por qué me salió Benedetti? Porque estuvo acá el año pasado. No. Sí, hoy estoy con vos. Hoy sí, estás conmigo. Sí, sí. Haceme acordar, Benedetti. Sí, cómo no. De mandarle saludos a este chico que, mira vos, es muy importante este chico para mí. Porque cumple 13 años. Y se llama Ramiro Sánchez. Ramiro Sánchez. Y es el hijo de un policía muerto en acción. Y hoy cumple 13 años sin su papá. Dice que como nos escucha, es muy importante que todos los saludemos. Así que le mandamos un beso. Beso grande. Feliz cumpleaños. Hermosos 13 años. Y hace gimnasia para llevar el bronce que te dejó tu viejo. Que eso es muy importante. Los viejos que te dejan el bronce. Yo siempre digo, cuando paso por... le decía Johnny recién. Cuando paso por la rotonda de Acasuso y veo un bronce con el nombre de mi hermano, claro, como héroe de Malvina, digo, bueno, esto, qué culo, ¿no? Qué bueno quedar en el bronce. Es increíble, ¿no? Porque hay gente que no queda ninguna medida. Mm. Bueno, eso de pensar el hijo de Alberto Fernández. Sí. Qué bueno que los padres quedan en el bronce. Dice, lástima, bueno, que papá desaprovechó el momento. De ahí. Bueno. Hay una canción de Rimoldi Fraga, no me acuerdo cómo se llama, que, padre mío, don Juan Manuel de Rosa, capital general de las alturas, uniste la espuma con la rosa, la savia con la ternura. Pero dice, los hombres de vidas inmoladas no siempre descansaron en su tierra. A ver, la canción que le hace a Juan Manuel de Rosa, que es tan linda. Roberto, querido, Rimoldi Fraga, tienes que volver a la tele, Rimoldi, tienes que volver a cantar. No, a ver otra, a ver, dame los títulos que yo te digo. No lo pongas, que decimos los nombres, porque si no parece la Peña del Morphy. A ver, de Rosa, capitán. A ver, le voy a preguntar a Rimoldi. Escúchame, bueno, ¿qué tenemos para arrancar? Mirá, hay algunas cosas que no dejan de sorprender, Babi, porque en materia judicial cambiaron la estrategia en Chaco y el objetivo es que el periodismo nacional, que algunos medios, que algunos periodistas en particular, somos los responsables de lo que le pasó a Cecilia. Así, directamente, cambian el eje. Ayer se confirmó que están imputados por encubrimiento agravado las dos parejas, la de Obregón y Meldarejo, encubrimiento agravado del asesinato de Cecilia. Pero no fueron los que la mataron, sino los tres integrantes del clan Sena. En ese contexto, habló una diputada provincial, que es la que estaba al lado de Jorge Milton Capitanich cuando dio su discurso. Se llama Claudia Pansardi. ¿Esa no es la Pansardi la que dijo que la culpa
era la chica que eligió mal a la familia. Exacto. Ahora ella tendría que renunciar inmediatamente, es una cara rota. Bueno, está muy enojada. La vas a escuchar, se llama Cecilia eligió esa familia, el track, es el número uno, y dijo esto. Ahora la vas a escuchar a Pansardi, que Pansardi es además la que se encarga de combatir la violencia de género, menos mal. Menos mal, están salvados con Pansardi en el Chaco. Ahí va. Por la desaparición de Cecilia, diciendo que Cecilia era víctima de violencia de género. Sin embargo, Cecilia fue la que eligió erróneamente, seguramente, a esa familia. Bueno, Pansardi después dijo y pidió disculpas, pero su disculpa... No, sus disculpas son tarde. Pero ¿sabes que es mentira las disculpas? Porque te digo algo, el video me llega ayer a la tarde y rápidamente se viraliza. Y me echa la culpa a mí. No, jodeme. Y dice, ¿harán cadena nacional con expresiones sacadas de contexto un video cortado a tiempo? Bueno, que muestre el video completo. Voy a decir algo muy duro y pido disculpas. La que creo que fue cortada a tiempo fue Cecilia. Sí. Cara dura, Pansardi, sinvergüenza. Renuncia y andate si tenés dignidad, sinvergüenza de mierda. Y vos sos mujer. Pero ¿sabés lo que remata? Porque ella dice que pide disculpas, pero me pone sin pone mi fotito. Te pone en el Twitter. Hay que tener mal gusto, ¿no? No le gusto. No había denuncia, mirá lo que dice. No había denuncia si su propia madre dijo que a los medios que no tenía indicios que eso pudiera suceder. O sea... No me importa, no me importa. ¿Cómo se llama? Pansardi. Pansardi, no me importa. A ver, vos sabés, Baby, que es muy triste que mujeres que mujeres como esta, y ahora voy a contar por qué, y como otras tantas, estén en lugares claves. Sí, claro. Imagínate defendiendo a la mujer. Estas son las que cobran fortuna. Claro. Terrible, porque es una forma de revictimizar. ¿Sabés con quién me pasó? Presidenta de Asunto de Género. ¿Sabés? Encima. Bueno, ya, señora, disculpa, no, tendría que renunciar. Sí, ahora, no tiene dignidad. No tiene dignidad. Vos sabés que a mí me pasó cuando yo tenía un juicio con el padre de mis hijos. Y un día, y claro, yo había decidido, porque era yo la que pagaba el colegio, porque a mí no me pasaba dinero, había decidido cambiarlos de colegio, porque bueno, no recibir yo la cuota alimentaria se me estaba haciendo cuesta arriba. Claro. Me llama una jueza, ¿y sabés lo que me dice? No. Bueno, señora, usted lo eligió como el padre de sus hijos. Sí, sí. Le digo, no, señora jueza, discúlpeme, yo lo elegí como marido, que iba a ser mal marido y que iba a ser mal padre, yo no soy adivina. Le digo, yo hasta ese momento pensé que era una buena persona. ¿Vos sabés que... me echaba la culpa a mí. Es una forma jueza de familia de la nación. Claro. Vos sabés que ese es el por algo habrá sido... del populismo, ¿no? ¿Te das cuenta? Los fachos dicen, totalmente, lo mataron por algo habrá sido. Y claro, los populistas dicen, ¿y vos elegiste? ¿Para qué dejaste la puerta abierta? ¿Para qué andabas con un Rolex? ¿Para qué tenías un Mercedes? ¿Para qué elegiste ese tipo? ¿Para qué elegiste ese hijo? Ese es el populismo. Eso sí. ¿Entendés? ¿Para qué elegiste a Cristina si no querés que te caguen? ¿Entendés? Lo que pasa es que a uno le llama la atención porque un gobierno tan pro ideología de género y tal. Pero olvidate. Y historia. Ellos se adueñan de banderas que no les pertenecen. ¿Y sabes por qué digo que no les pertenecen? Porque no las sienten. Porque son hipócritas. Ellos no piensan nada de lo que te dicen. Solamente es una forma de hacer caja. Es verdad. Sí, más porque vale. La verdad que. Hoy, yo a la noche en América 24 iba a hacer un homenaje entre ellas a Cecilia, a las mujeres desaparecidas que fueron picadas carne, que fue, no se sabe la del sur todavía dónde está, si otra fue quemada por ratón Mickey, o sea, y que el coso de violencia este de género de la mujer no es un carajo, pero nada, ni un comunicado. Nada. Tapan a los delincuentes, lo tapan a Capitanich, porque Capitanich era socio de este sinvergüenza de Sena. Entonces, lejos de no hacer nada, o sea, lejos de no ayudar a las mujeres y llevarse 50.000 millones por año, las perjudican, porque termina teniendo culpa a la pobre chica que fue descuartizada. Fue culpa de ella, eligió a ese hombre, eligió a esa familia. Te digo algo más, Pansardi está hasta las manos. Me están pasando el álbum de fotos de Pansardi con Emerenciano Sena. Lo visitaba muy seguido. Ah, mira. O sea, perdón, se dice que Emerenciano Sena pedía favores sexuales a cambio de comida. ¿Eso no lo sabía Pansardi? No, es un invento de los medios. Ah.
¿Vos lo inventaste? Claro. ¿Y el tema de la droga ahí adentro, en el barrio? Claro. ¿También es un invento? No, Gasulla. Gasulla. Mirá, acá está. Hoy visité el barrio de Emerenciano Senna. Fuimos recibidos por Emerenciano y Marcela, junto a los compañeros y compañeras y compañeros que trabajan en el lugar. Son una mierda de gente. La verdad que son una mierda de gente. Hay más, acá está caminando con Emerenciano. ¿Sabes lo único que me da a mí lástima? Que la gente de Chaco tenga que vivir con esta mierda en el gobierno. A mí me da pena porque Chaco siempre estuvo castigado, ¿no? Me gustaría que todos escuchen una obra que la hizo mi amigo Enrique Llopi, que para mí es uno de los mejores autores rosarinos y una de las mejores voces de Rosario, que se llama La Forestal, que habla de La Forestal Quebracho Company. Cuando capitales foráneos explotaban el tanino y el quebracho y la gente cobraba con bonos de chapa que gastaban en el almacén y que eran castigados a latigazos y después fueron fusilados. De ahí la película Quebracho era, ¿no? La película de Federico Lupi y todo. Sí. No, Quebracho. La Patagonia Rebelde. Ah, La Patagonia Rebelde. Porque hicieron dos películas, La Patagonia Rebelde y Quebracho. Bueno, La Patagonia Rebelde está basada en esa historia, ¿no? Qué maravillosa. Para los que tenemos una ideología, que a mí me da vergüenza decirlo, en un gobierno populista y guevarista como este, donde los derechos humanos tienen... pero los que somos un poco cultos y hemos vivido la década del 70 y hemos estudiado teatro y hemos trabajado en el Under y hemos ido a La Paz, a la confitería La Paz, al bar La Paz, a hablar de comunismo, con los ponchos rojos, y hemos de verdad creído en una revolución que murió en un año, que era la revolución de la igualdad de la pobreza, que era un movimiento histórico de los años 60, el guevarismo, que no tiene nada que ver con ahora, era como por una guillotina en Plaza de Mayo y pensar que podemos hacer la toma de la Bastilla, no, eran momentos históricos. Bueno, los que vivimos ese momento y conocemos muy bien la historia del tanino y el quebracho, como el fusilamiento de José León Suárez. Bueno, conocemos muy bien toda esta historia, que estos pibes no la conocen, no tienen la más puta idea, y que sepan que los hombres con mucho intelecto, y ahí me meto, sabemos ser muy bien de izquierda y de derecha. O sea, el hombre muy inteligente como yo, que soy un hombre muy inteligente como Adorni, como Gasulla, como Carbonell, como mi locutora, como Camila, como todos los que trabajamos y escuchamos, porque para ser inteligente no hay que leer, hay que escuchar. Y todos los que aprendemos todos los días de todo, sabemos algo, que no hay grieta. Uno puede ser en momentos de izquierda y en momentos de derecha. Por ejemplo, cuando te entran a robar, sos de derecha. Pero cuando ves a un hombre tirado en la calle, sos de izquierda. Nosotros nacemos con dos manos, con la izquierda y la derecha. Una es para mamá y una es para papá. A nadie se le ocurre poner una sola mano en el pecho, salvo a alguien. Entonces, esa cosa pelotuda, estúpida, miserable de Cristina Kirchner y de su hijo y de la Cámpora, de querer revivir una izquierda, las izquierdas y la derecha son para momentos determinados. Por ejemplo, si a mí me atacan los ingleses y los mato, soy un héroe. Ahora, si salgo ahora y mato a un inglés, soy un asesino. Todos los momentos de la historia, lo explicó muy bien Alfonsín una vez en una conferencia que hablaba de los compartimentos estancos. Los barcos tienen compartimentos estancos. ¿Qué son los compartimentos estancos? Son lugares sellados dentro de un barco que hace que si se hace una grieta en el barco, o sea, un rumbo se llama, y entra agua, se llene de agua esa parte, pero no el resto del barco, entonces lo mantiene a flote. La vida tiene compartimentos estancos. Por eso yo me emociono con un discurso de Perón y me emociono con un gol de Maradona, hasta las lágrimas. Pero después me hago de ultraderecha cuando Perón manda a romper la cabeza de todos los que piensan diferente o Maradona aparece tomando merca. Todo el hombre, Ortega y Gasset, el hombre y sus circunstancias. Yo creo que somos todos tan de izquierda como tan de derecha. Estos mierdas que nos gobiernan, que no tienen ni izquierda ni derecha, solo tienen rapiñas para llevarse lo que no es de ellos, nos hacen creer que ellos manejan una izquierda, de roles de oro,
de brillantes, de carteras caras, de propiedades por todos lados. Por eso mismo digo, y vuelvo a la Forestal, ¿para qué vuelvo? Me da mucha pena que desde la Forestal Quebracho Company, que se llamaba así, a hoy no hayan avanzado nada y estén bajo el látigo del opresor. Por eso, como no existe la izquierda y la derecha, en el momento de la Forestal Quebracho Company eran los ingleses. Y ahora el que tiene el látigo es igual que los ingleses, que es Capitanich. Ya que hablamos tanto de Chaco y Capitanich, hablamos de Chaco, realmente. Bueno, un día que tenga ganas de perder rating, voy a poner la obra completa de la Forestal. Y si encontrás la Forestal de Enrique Llopis, poneme nada más que los 3 minutos finales para que la gente sepa de qué estoy hablando. ¿Qué decías, Gazulla? No, porque recién Melgarejo fue uno de los que supuestamente se quebró, involucrados en el asesinato de Cecilia en el Chaco, era el casero de la Casa de Lucena, y él planteaba que el cuerpo de Cecilia estaba en un basural. Yo nunca lo creí eso. Nunca, bueno, era imposible, el basural son 20 hectáreas, es imposible encontrarla si estaba ahí. El basural era responsabilidad del intendente de Resistencia. Bueno, acaba de decir que esa pista se la dio el guión un abogado. Yo te digo que el abogado lo echó la madre de Cecilia en medio de un escándalo. Ese abogado fue candidato a diputado de Capitanich. Por lo tanto, acá empiezan a abrirse más claro, pruebas del encubrimiento. Hablando de pruebas, ¿leyeron el teléfono ya si había vinculación con Capitanich en los llamados? Lo que pasa es que pasa lo mismo que con los antropólogos. No tenés un perito informático, Chaco. Claro. Ahora, me gusta porque de un pelo del culo del gato de Vaca Narvaja saben en qué momento tiró el tiro. Sí. Ahora no encuentran los huesos, no saben de quién es, no saben si el hueso de un chancho o de una persona. Mirá vos que un antropólogo, que vos ves un hueso y te das cuenta que es un hueso humano en el momento, dice, no sabemos si son restos humanos, no sabemos si fue el hombre lobo. Ayer burlando me decía que la sangre en el colchón, porque encima son tan rusos. Ya que está burlando al aire, chicas. Es muy interesante lo que dijo, que está confirmado que la sangre era de Cecilia, él no tiene duda, por una cuestión lógica. De repente querían sacarse de encima ese famoso colchón. Esto podría ser un himno para el Chaco. Cantemos toda la Argentina para borrar esos nombres de esta tierra, para borrar a los Capitanich, a los Sena, a todos los Capangas de Formosa, para borrar a todos los dictadores hijos de puta que tienen oprimido al pueblo al hambre y que por un voto tienen que cambiar la dignidad hasta la virginidad de las mujeres. Esto me emociona, yo miren, en cultura argentina me llevó a que cada vez que yo tenía mi radio FM y ponía entera la Forestal, que dura una hora y pico, 2 horas, me venían y me decían los productores del otro lado, dale boludo, esto es una mierda. Y yo decía, ¿cómo vas a decir esta obra de arte? Pero no mide, es verdad que no mide, mide más lo toqui. Por supuesto que no mide. Por supuesto que mide más Canigia. Mide más el hijo de Canigia. Por supuesto que estamos hechos mierda. Porque mide más toda la mierda que la cultura. Es igual que herencia para un hijo gaucho de Larralde. Es igual que Horacio Guaraní, si se calla el captor. Pero es verdad. Pero ¿saben qué pasa? 20 años gobernó la izquierda. Y hoy nos preocupamos por el hijo de Canigia y no por Llopis. Era como, ayer yo le explicaba a alguien, porque había una prostituta en Rosario, a la madre de Waldo Wolf, que está escribiendo un libro, porque estábamos hablando de una historia. Y le contaba, y ella la sabía, la historia de Rita la Salvaje, que fue una prostituta rosarina, que hizo debutar a muchas generaciones, porque resulta que la polca, que no era la abuela de Adrián Suar, la polca era la mafia polaca, que traía mujeres secuestradas en estado de esclavitud y las llevaban y las afeitaban abajo los brazos y en la vagina
le miraban los dientes y la subastaban por los túneles en Rosario. Rosario se fue a Chicago, Argentina, ahora con la droga, y la subastaban, y otros los ponían en un carrusel que tenía Agatha Galifi, la hija de Chicho Grande. Estaban Chicho Grande y Chicho Chico, que eran los dos mafiosos que manejaban Rosario como los monos. Uh-huh. Entonces había un carrusel donde iban los políticos todos, y las chicas pasaban desnudas en el carrusel y las elegían. Bueno, y Rita hizo debutar a muchas generaciones como prostituta. Hacía en la Barranca de Rosario, había un cabaret, y Rita hasta los 80 años seguía desnudándose. Y era un clásico rosarino de los abuelos llevar a los hijos y a los nietos a ver el show de Rita, hasta con dignidad, como un homenaje a Rita. Rita terminó en un geriátrico de Rosario que lo pagaba Enrique Llopis. Y yo le di una idea con Llopis de hacer la película con Rita hablando y transportarnos en un traveling histórico a los barcos que traían las prostitutas. Es buena historia, que se cuenta muy bien en la película La Mafia, de Torre Nilsson. Después, bueno, esas circunstancias de la vida, los capitales, el cine, no lo pudimos hacer. Le mando un beso a Enrique Llopis. Pero si vos podés encontrar, cuando dan las 12, Rita se desnuda, quiero hacerles escuchar, hoy tengo ganas de escuchar, porque la verdad, Cristina me tiene los huevos al plato, me parece hasta vomitivo hablar de ella. Vamos a escuchar la canción de Rita la Salvaje, de Enrique Llopis, que es un poco... Mirá como una canción te relata todo lo que te acabo de contar. ¿La tenemos, Caminita? ¿La está buscando? Sí. De la canción de Rita, cuando dan las 12, Rita se desnuda. 88, a los 88. A los 88 años. Qué buena historia. Que, sí. Está, la encontré. A ver, dame los títulos de Llopis. Ahí está. Escuche la canción, escúchela. Bueno, ¿qué tenemos? Bueno, ahí está la reunión de Sergio Massa, que recibió en el Ministerio de Economía Daniel Scioli. Ayer también Horacio Rodríguez Larreta dijo algunas cuestiones de por qué va a fracasar la opción Bullrich. La interna se están dando con todo. Este es el abrazo casi del oso, porque, bueno... Sí, más o menos. Scioli no estaba muy contento con esta candidatura que le bajaron. Yo creo que se está burlando. ¿Ustedes no, digo, está burlando al aire? Hola, burlando, ¿cómo te va, doctor? Ay, querido maestro. Maestro, siempre estás donde hace falta. Vos tenés que tener la pinche de Batman, porque siempre aparecen en medio de los quilombos grandes, te llaman a vos. Vamos a poner una B en el cielo, ¿viste? Burlando, así aparece. Qué maestro, que sos, Babi. Te quiero mucho. ¿Cómo estás, doctor? ¿Qué pasa ahí en ese conventillo que se llama Chaco? Bueno, mirá, estoy ahora un ratito, durante la tarde voy a tomar el avión porque ya me voy bastante tranquilo. Bastante tranquilo. Esto ya es la investigación se ha orientado, está conducida hacia fundamentalmente a los autores del crimen, que son los forajidos del Clan Sena, madre, padre e hijo. Está claro que a Cecilia la engañaron malditamente, al extremo de dentro del plan hacerle decir a sus seres queridos que ella se iba a ir al sur por una mejor vida, que iba a pasar por Buenos Aires. En esa idea de la impunidad que buscaban los Sena, como todo, porque hay mucha impunidad, Babi, realmente... Pero bueno, de eso te quería hablar de la vinculación directamente con Capitanich. Mirá, a ver, hace dos días salió una noticia que hablaba de un audio donde Sena decía que habían hecho a Capitanich. No, de eso no hay nada. Lo que sí yo creo que hay, y que esto tiene directa vinculación con la política, es la participación de los forajidos en una lista donde a la gente del Chaco también la iban a engañar, iban a poner ni más ni menos que asesinos dentro del poder. Ahora, ya estaban dentro del poder, ellos son funcionarios públicos, trabajaban dentro de lo que es el Ministerio de Educación, ¿eh? No es joda, es real. Doctor, es real. Y, sí.
Doctor, ¿sabe qué? Luis Gasulla lo saluda. Hay algo que es gravísimo que acaba de decir Melgarejo, el casero de la casa de Lucena, que hubo un abogado que le dijo que tenía que plantar la idea de que Cecilia la habían descartado en el basural. ¿Ese abogado fue el abogado que estuvo antes que usted? ¿Galassi? Ese abogado, no sé quién es. La idea es que todas esas cuestiones realmente tienen una importancia, no son tan importantes para el día de hoy, tal vez seguramente para el día de mañana, porque hoy estamos todos con las energías puestas en lo que se viene, que es la prisión preventiva para el que habla. Eso después seguramente sí se va a continuar cada situación que genere una investigación, van a profundizar porque en esa era estamos, ¿no? Pero acá pasa cualquier cosa, yo quiero que entiendan, no pasaba. Ahora con la presencia de los medios y con la presencia del interés de la opinión pública, realmente hubo un gran freno, donde hasta el Poder Judicial estaba dentro, bajo de la campana del poder político. Ahora, ¿qué pasó con el cuerpo de la chica? Porque hay mucho rirri para decir Ricardo, pero no apareció nada. Mira, aparecieron 3-4 piecitas muy chiquititas, muy chiquititas, de 2 centímetros, incineradas como también estaban incineradas las pertenencias de Cecilia. Que sirven, tienen valor para acreditar. Hoy incluso hace un ratito acababan de sacarle muestras de salida a la Gloria y Ángela, precisamente para que es madre y hermana, ¿no? Para hacer los cotejos de ADN. Así que vamos bien, le estamos ahora, es terrible el grado de macabridad que tiene, no sé si es la palabra. Forajido. Es terrible lo que han hecho. Es terrible lo que han hecho. Bueno, pará. Pero vos me preguntabas al principio algo. ¿Esto estaba en las libros de toda la gente? Uh-huh. Gente no sabe, ¿entendés? Sí. Estaban dentro de una lista. Pero yo creo que, te digo, desde el caso Penjerec, que no tiene, no escuchamos una porquería de esta magnitud, de descuartizar, de chancho, chanchero, máquina de picar carne. Es terrible lo que está, el caso que te tocó, es terrible. Y la incineración, la reducción del cuerpo de Cecilia, y ni siquiera se digna. ¿Vos te pensás que estos tipos tienen algún tipo de reconocimiento? No, se chupa. No les importa nada, iba a decir una. Le chupo un huevo. Escúchame, es un hecho repugnante, realmente, que nos tiene a todos muy conmovidos. Espero que llegues, como siempre vos, a las últimas consecuencias. Estoy muy contento que hayas estado. Ya estamos. Además, por eso hoy me voy, porque sé que van a decretar la prisión preventiva. Me voy tranquilo y vuelvo la semana que viene. ¿En qué salpica el gobierno de Capitanich? Sí, bueno, estos eran caciques de la política de la provincia, eran caciques. Ajá. A ver, no sé, quiero tratar de encontrar algún tipo de similitud, pero esto se cuenta que es el... Era la Shakira de Milagro Sala, digamos. No, era, ¿sabes qué? Eran los tipos, la mano de obra del comisario, ¿entendés? Del cacique. Entonces vos me decís, che, a ver, tus soldados, tus policías, tus sargentos, si matan y asesinan y atormentan y torturan a una persona, ya se me acosó la voz, y sí, cómo no. Fernando, buenas tardes, Fernanda Carbonell te habla. Hay algo que a mí me llama la atención, pero está bien, ocurre en casi todos los casos, que hay algo que nunca se cumple, que es preservar el escenario del crimen. ¿Hay gente viviendo ahora en la casa de Lucena? No, ahora no. Ahora realmente la casa está con custodia y está intervenida. Nosotros pedimos más medidas de prueba en el lugar, porque este que se hizo un segundo allanamiento. Sí. Ese segundo allanamiento fue insistencia nuestra. insistimos muchísimo para que se hagan, porque entendíamos que
los allanamientos en las primeras instancias de búsqueda de Cecilia no eran las mismas diligencias que en la actualidad, que uno ya sabe qué le pasó. Claro. Entonces uno puede buscar con más propiedad. Entonces se preservó, está preservado. Pedimos también que hasta los propios perritos de Cecilia participen en la búsqueda, tanto en el campo como en la casa de los CN, como también en los distintos autos, y que se extremen los cuidados para todo aquello que tiene que ver con las cadenas de custodia, ¿no? Por eso digo que esté tranquila, cadena de custodia, preservación de los lugares donde se encontró algo, ya está dispuesta, por suerte. Ahora, Fernando, ¿sabés que en el barrio de Merenciano Sena, Marcela Acuña, cuando estaba libre, decía, bajaba la orden, acá no puede entrar el periodismo, lo hacemos pasar por loquito? Eso le dijo a su gente de confianza, hablaba de su hijo. Y lo otro es que ellos creían, y esto dicho por varios vecinos, que el caso de Cecilia era uno más. ¿Vos crees que se van a conocer otras desapariciones de personas? Mira, yo no descarto, acá la gente habla y se queja mucho. Yo tengo que explicar las muestras de afecto, de cariño, de nos piden que nos quedemos. Viste que hay una cosa de desprotección cuando vos o un periodista se van, se sienten... Sí, es más, piden a gritos que se queden los medios nacionales porque Tracción venezuela mucho, ¿vale? Uh-huh. Esta investigación realmente, a ver, así como en el caso de Fernando, fue la luz para muchos testigos, los medios de comunicación, en este caso fue el respaldo a mucha gente que se sentía desprotegida. Mucha gente está con miedo, tiene mucho miedo. ¿Viste lo que dijo la que maneja? Porque esta gente aparte era violenta, ¿entendés? O sea, eran violentos, se manejaban con impunidad, pedían, o sea, daban órdenes y comprometían. Bueno, pero coincidamos que para que eso suceda, vos también sos político, para que eso suceda tiene que haber un paraguas que te cubre. Sí, obviamente. Y esto lo digo yo, el paraguas se da a Capitanich, así que ojalá que esto lleve a la reflexión a la gente de Chaco, que además cuando dice este viejo de Formosa que los porteños, siempre tenemos que nosotros acudir a la ayuda de las provincias que están bajo dictadores, ¿no? Siempre. Y en ese sentido creo que las grandes ciudades tienen cierta ventaja, impunidad y en todos lados, ¿vale? Seguro. En todos lados, porque no fue sincero, entonces yo me decía, pero ¿cómo pasar esto desde el punto de la política? Bueno, crea cosas en Capital Federal. En Capital Federal pasa exactamente lo mismo con los juegos federales, con la justicia. O sea, estamos todos lamentablemente viviendo muy mal, muy mal. ¿Seguís en la política, Fernando? Sí. Estos días no quise hablar de Gai porque por respeto a Gloria y al caso y acá está resuelto, ahora seguramente a partir de mañana empiece a... Dale, que venite un día acá a la radio a hablar seguido. Mirá que yo tengo un candidato que es Polo Misastre, que está en San Isidro, es candidato tuyo. No te bajes, hoy me llamó, me dijo que no se baje burlando, que yo soy candidato en San Isidro, ¿viste? Lo que pasa es que cuando en la política pasan cosas en tu propio espacio, que no te gustan, por eso yo... realmente a veces amado con retirarme con él, porque realmente no quiero que pasen cosas raras. Seguro. Si no, prefiero quedarme en mi casa, si estoy tranquilo. Pero mira, yo te apoyo mucho a vos, apoyo a Acuña, apoyo a todos los nuevos que arrancan con una cosa distinta, porque lo que va no existe, no sirve, no hay huevo, no hay coraje. Es la forma parte de olvídate de depurar esta democracia, que hay gente... ¿Sabés qué, Bobby? La gente no se prepara. Claro. Y la política es una que necesita y merece tener gente preparada. Un arte es la política. Cuando yo lo escucho a los grandes líderes, se escucha, para mí son grandes líderes de la ignorancia, son unos burros. Claro. Son mucho burro ahí, y mentiroso. Claro. Fíjate qué cóctel horrible. Que el tipo o la mina que pueda ser tu presidente sea burra y mentirosa, o burro y mentiroso. Sí, o sea, corrupta, burra y mentirosa, además. Eso es horrible. Y lamentablemente, nosotros como zombies, aquí como pasa, que iban a votar a forajidos, también nosotros votamos allá. Pero claro. Como zombies. Claro. Somos zombies. Cambia
cambia el intelecto para un lado o para el otro, pero igual somos zombies. Zombies. Hay que, mira, la política, en la política que te preparas, en la política hay que saber, hay que conocer, hay que tener ideas, y si a muchos realmente los das vuelta, no se le caen en el gas para que se le caen. Entonces ese es el problema que tenemos, y en Argentina hay mucha improvisación, y los perjudicados somos nosotros. Porque la improvisación y el no crecer nos perjudicamos nosotros. Y hoy yo personalmente, ya tengo 58 años, ¿no? Yo ya lo pienso, me pienso en mis hijas, en mis tres hijas, en mis futuros nietos. O sea, no podemos dejarle esta porquería, no podemos ser tan cretinos de dejarle esta porquería. Seguro, no hay derecho. Hoy. Fernando, y en esa improvisación, ¿escuchaste, y la mamá de Cecilia, escucharon lo que dijo la diputada Pansardi, que casi que le echó la culpa de lo que pasó a la propia Cecilia? Bueno, se abren una cantidad de interrogantes y apreciaciones, porque si esta mujer le echa la culpa a Gloria, ¿por qué no le echa la culpa primero al gobernador, que fue el que lo puso en el poder a este forajido, a este salvaje? O sea, hablan y son tan prepotentes, cuando le falta preparación, son tan ignorantes, que dicen las cosas, se escupen y les cae el pollo. ¿Dónde les cae el pollo? En la cara les cae el pollo. Y no me importa, dice una mujer, porque decir claro, porque está ofendiendo a esa quien, a Gloria, que no la tiene que ofender, porque es una mamá dolorida, es una mamá que le mataron la hija, ¿entendés? ¿Y que de qué forma? ¿Y de qué forma? Entonces, ¿qué hace? Estos se escupen, y ¿sabes que cuando escupen, qué largan? Mierda largan. Es increíble, realmente. Visceral como a mí me gusta, Fernando, la verdad que te felicito. Te mando un abrazo, un beso grande. No lo puedo tolerar esto, porque hoy me fui a sacar yo, viste, con la mamá, salida con un tema que fue realmente una situación muy emocional, y tener que dar lágrima de Gloria repitiendo la frase de esta mujer que no sé ni el nombre. Y justo hablamos de falta de preparación, digo, pero puta, escupen, y cuando les cae mierda, viejo, es joda. Te mando un abrazo, Fernando, gracias por la nota. Te quiero mucho. Un abrazo. Se enoja, y enojado no lo quiero ver a Fernando porque es bravísimo. Muy bien, tienes razón. Es lo que creo que hoy hay que hablar así, sí. Se acabaron los eufemismos. Vamos a notar. Están en contra de, ¿y el algo habrán hecho? Justamente no son los que se horrorizan cuando alguien dice eso y ahora dicen estas cosas. No tienen coherencia esta gente. Habla Sergio de Villorquiza. Bueno, Sergio, es como bien lo dijo burlando, escupen al cielo. Se están comiendo toda la mierda que tiraron. Todo lo que criticaron, se lo están comiendo. Planteé una buena idea. ¿Viste el avión de mierda que trajo Cristina para hacer demagogia? Sí. Bueno, prenden fuego en Plaza de Mayo. Sería bueno prenderlo fuego como un símbolo de lo que fue la tortura y la desaparición. Mirá, San Pedro y San Pablo, el día de la fogata. ¿Por qué no lo prenden fuego? Porque ¿qué lo van a guardar para que todos veamos toda la vida el desastre que hicieron? Tanto no les importaban los desaparecidos porque casi no dijo nada. Le chupó un huevo. No, puso el avión para juntar gente y dijo, dicen que soy condenada. Lo único que le importa a ella son los delitos cometidos. Qué mujer nefasta, por favor. Salió mucha guita a traer ese avión. Sí, y no tenían ni que haberlo. Una carcacha vieja de mierda, ¿viste? No, porque, a ver, le dicen de todo a un padre que quizás estuvo labrando toda una vida para llevar a la hija a Disney, porque se fuga, ¿cuánto? $2,000 en un viaje. Pero hace una televisación para ver esa carcacha vieja de mierda y el avión también. Sí. Cuatro palos verdes se fueron con eso. El sábado 15 de julio el Teatro El Círculo de Rosario se viste de fiesta porque va el Babi. Babi Echecopar presenta debut sin despedida, chicos, y no va a ser la única función. Después, ¿a dónde vas, Babi? Y después voy el sábado 12 de agosto con pelo al Quality Espacio de Córdoba. Entradas a la venta, chicos, en ticketek.com.ar. No se pierdan los dos espectáculos en Rosario, en Córdoba. Debut sin despedida. Va a estar con pelo, Babi. Yo le quiero agradecer a la gente de Guerra Recovery lo bien que me trataron ayer, que me mimaron, que me, mire que soy un cagón.
Me contuvieron, sí, divinos, son divinos, la verdad que son divinos. El doctor, la mujer, la, todos son divinos. Entradas en venta para ver tiquetec.com.ar, sacan en tiquetec.com.ar. Y entren también en el Instagram, que ahí pueden encontrar todas las bases y condiciones para ir a verme al teatro. Y además van a ver cosas que yo cuelgo, que me gustan. Arroba Ángel Echecopar, es mi, el oficial, ¿no? La Nueva Seguro te ofrece la mejor cobertura para vos, tu vehículo, tu comercio y tu familia. Tenemos el tercero más completo, Babi. Descargando la aplicación La Nueva Seguros, pueden acceder a los datos de sus pólizas, descargar documentación, el estado de sus pagos, solicitar auxilio mecánico también. Ingresa a lanueva.com.ar. La Nueva Seguros, honestidad para asegurar, solvencia para responder, Babi. Aunque la situación en el país sea complicada, hay formas de sentirse seguro y cuidar tu familia. Yo instalé una puerta Pentágono con sistema antientradera para monitorear 24/7 desde cualquier lugar del mundo. Nada como salir de casa y sentirse realmente seguro. Una empresa con más de 50 años brindando seguridad en todo el país. Contactalos al 0810-888-7363. Puertas Pentágono. Más duras que la realidad, Babi. Químico Oeste le ofrece la mayor variedad de productos químicos, más de 60 años apostando al país. Son proveedores de las fábricas más importantes de Argentina. Química Oeste tiene un catálogo de más de 5.000 productos específicos para cada industria. Su trayectoria los hace líderes indiscutidos en el mercado. Química Oeste es una empresa de capitales argentinos. Químicaoeste.com.ar. Bien, Argentina. Fabio, un amigo mío que nos está escuchando, acá me escribe, Fabio, querido, te mando un beso, hace las mejores capotas para autos, las mejores capotas para barcos, las mejores capotas. Así que, viste, cobertores. ¿Sí? ¿Son cobertores? Cobertores. Claro, muy grandes. Los mejores a nivel europeo, te lo hacen a medida. Así que es un grande. Che, escuchame una cosa, Carbonell, ¿qué tenés? Bueno, a ver, ¿qué querés? ¿De Lía enojado? O la ex de Lotoque. De Lía enojada. Para empezar, de Lía enojada. De Lía enojada. Para cortar un poco esta amargura. Para cortar. Es el mejor de Lía de los últimos tiempos. Sí. Vamos con de Lía, dale. Sí. Hicieron un acto, una Plaza de Mayo, que solo fue para tener listas únicas, sin paso, a patadas en el culo, de arriba para abajo. Consolidar el negocio. Barato, ruin, traidor de Massa y Máximo. Cristina dijo que era hora que los hijos de la generación diezmada tomaran el poder en el país. Te cagó, te estafó, te puso a Massa de presidente. Rebelate, poné las cosas en tu lugar con tu voto. Guillermo Moreno, presidente. ¡Carajo! Muy bien, acá estoy grabando y ya lo mando para Instagram, para que lo vea usted cómo trabajamos, quiénes somos, la cara de esta belleza que trajimos de locutora, traída directamente desde... ¿Desde dónde, de la Paternal, acá donde me está. Bueno, no digas bien de dónde, porque... Bueno, escúchame, ¿qué tenés, Gazulla? No, y esto que decía Carbonell, que presentaba de Delía, que es imperdible. No, porque además de Delía... Se pone nervioso con la cámara, los boludos todos ahí. Delía te dice de todo, de Cristina, de Máximo, de todo, pero me gusta el remate, ¿no? Sí. Votalo a Moreno, carajo. Sí, votalo a Moreno, carajo, como si fuera una garantía. Y encima lo tiene a Samid. Sí. También. No, una equipete está, bárbaro. Escúchame, están los tres juntos. La única condición de ese partido es que tenés que estar condenado para ser candidato. Sí, los jinetes del apocalipsis. Y los sacaron, mirá, ¿están sueltos por el tema del COVID o yo estoy loca? Están sueltos. Porque las condenas nunca quedan firmes en este país. Bueno, pero había lo había ganado. No, perdón. Están sueltos porque estamos en este país. No es porque las condenas no quedan firmes. Estamos sueltos porque acá los sinvergüenzas pueden andar por la calle. Eso bueno, sí. Vos fijate lo de Lotoki. Y fíjate lo de Cristina. Claro, fíjate lo de Samir. Ahora te pasaron un semáforo en rojo y tenés que vender el auto para la mano. Te van a buscar a tu casa. Te van y te tocan el timbre. A la noche anda la policía por todos lados y rompiéndote las pelotas. Pero después. Después no pasa nada. Acordate de Samir, que se iba a comprar el asadito y una vecina lo escrachó.
Johnson. Sí. Cuando paraba a comer no un restaurante. No me puedo ir a comprar. No podés, boludo, estás preso. No podés. Claro, a ver si me entiendes. No podés. No. Bueno, escucha. Es raro este país. Sale Robledo Puch. Dice que no puedo ir a comprar falso. No, boludo. Pero si maté hace un montón de tiempo. A ver si me entiendes. Claro. Sí. ¿Para qué saliste? Para matar el tiempo. No, bueno, es el único país que los choclenes andan por la calle. Es el país del revés. Qué buena frase. No, nos mato. Chica, sí, no, ahí está, ahí. Decime, vamos, estoy iluminada hoy, Babi. Hoy tenés un día. Un para arriba. Sí, desde que te pusiste el diente, sos otra cosa. No, pero. Bueno, cállate. Está presentando la nota de Lotoki. ¿Qué pasó con la mujer de Lotoki? Lotoki, a ver, vos fijate el nivel, perdón la palabra que decía, el nivel de hijaputés, ¿no? El nivel de narcisismo, el nivel de impunidad que tiene, que. Viste que le encanta la cámara, porque por algo le decían que era el cirujano de las famosas y qué sé yo. Que sí. El tipo va en el medio de la noticia de que Silvina Luna está, bueno, entre paréntesis, Silvina Luna está mejorando, le sacaron el respirador, así que le mandamos un abrazo. Bueno. De que Silvina Luna está peleando por su vida, internada en terapia intensiva, y el tipo como si nada. No, es como Cristina Kirchner, la chica se está muriendo, ¿sí? Dios quiera que no. Y él va a defenderse solo, ¿no? Pero yo quiero que explicar. Pero no, anda a verla, boludo. Hacete cargo, boludo. Pero, a ver, una vergüenza. ¿Sabés quién lo enfrentó? ¿Sabés quién lo enfrentó? La ex mujer que estuvo 8 años con él. Que yo recuerdo que salía en todo. La morocha, ¿eh? La morocha linda. Está buenísima. Pamela Sosa. Ah, Pamela Sosa. Pamela, sí, Pamela Sosa. Muy era modelo esa chica, era, no sé, presencia, hacía presencia, no sí, sé. Sí, que se obedece, qué sé yo. Era bueno. Eso, sí. Pero, ¿y ella también lo denunció? ¡Cállese la boca! Ay, es que perdió el... A ver, este médico, que encima, no es que no se sabía nada. A ver, encima... Salía por todos lados que el tipo, la justicia había dicho que era culpable, que eran 4 años y no sé cuánto, pero como no está firme, el tipo sigue dando vueltas por ahí. La gente seguía operándose, yo no puedo creer, o sea, yo no voy ni a pedirle que me mire una abuela. Igual lo que decíamos ayer, pará, sí. Esto de ir todos los días al plástico, que me hago las varices, que el tipo siempre te va a sacar un mango, te pone en pelota y te dice, este pezón quedó mirando para aquel lado. ¿Le ponemos el bifocómetro? No, sí. O sea, a ver, operame, porque además ya no, las mujeres no dicen doctor García. Dicen, Lolo, ¿qué hacemos con mi cuerpo? Y Lolo te tira en bola, te manosea, te toca el culo. Vamos a subir acá las nalgas, ves que te ha caído acá, juntamos de acá, ponemos allá. Y hacen esos adefesios que andan por la calle. Que parecen una pepona. Pamela Sosa, yo recuerdo que era como el de la puerta. Tenía así. Todo, ¿qué la tocaste? No, Chiche le había tocado, me acuerdo. Ah, le tocó el culo. Era el que le tocó el culo. Bueno, sí. Vamos a escucharla cómo le da con todo al ex marido, escuchá. Hay cosas que se debatieron en el juicio oral. Tengo silicona líquida, Lotoki. No, Lotoki, ¿por qué tengo silicona líquida? Está comprobada y por eso fuiste condenado. Muchas cosas se dicen en televisión. Te condenaron 4 años, Lotoki. 4 años. Por favor, espera un minuto. De verdad, Aníbal. Queremos hacerlo prolijo y te entendemos. Es que entendeme. Sí, entendeme a mí que en el 2016 me entero que tengo silicona líquida de parte de mi expareja, una persona que supuestamente me quería y me cuidaba, y me entero que tengo una silicona líquida y que esto, a raíz de esto, me generó a mí una diabetes. ¿Se entiende? Y a mí, no solamente a mí, que es una enfermedad autoinmune. Que lo tiene también, el Guillain-Barré también es una enfermedad autoinmune. Efectivamente, Pamela. Es que, sinceramente, tiempo, si él se quiere retirar, está todo bien. No, que no entiendes una cosa. Este señor Lotoki dice ahora que no es cirujano plástico. ¿Y qué carajo hizo hasta ahora? Claro, ¿cómo se presentaba? Claro. A ver, dice. Ah, no, pero encima el cara. A ver, hay que ser muy caradura, insisto, o muy HDP. Muy cínico y muy narcisista, porque para estar sentado ahí y poner esa cara de piedra, él decía, no, mis pacientes sabían perfectamente que yo no era cirujano. ¿Qué era plástico? ¿Curandero? ¿Qué era? ¿Médico de qué? Cirujano. No, ¿cirujano? Era cirujano, claro, no tenía la especialización en cirugía estética. No está como cirujano. Y que te implica que solo podrías hacer lo que no tenés especialización si es una urgencia de vida o muerte, ¿no? Igual convengamos.
que en un momento la televisión fue cómplice. Porque lo vendió la televisión como el cirujano de la famosa, ¿no? Sí, sí. A ver, de hecho, debe haber atendido al 99% de la gente del espectáculo. Si se hace cargo, ¿quién vende esto, Mano Santa? Si se hacen cargo, ¿viste? Cuando ya... No, el doctor... ¿Te acuerdas el médico este que... ¿cómo se llamaba? Bueno, no vamos a nombrarlo porque por ahí nos comemos un juicio. Famosísimo odontólogo de la televisión de todos lados, que se echara, ¿no? Que los grababa, los filmaba. Sí. O le sacaba fotos. Que no se sé. Peleó con la hija de Susana, ¿cuál no, era de Mirta, esa? Creo, con Mirta, Susana, no sé. Sí. Bueno, también tuvo quilombo. Entonces, es un excelente odontólogo, pero tuvo quilombo. Pero, ¿sabes qué pasa? Mirá, Agustín Rodríguez es mi abogado. Vos lo viste, salvo ahora con Fantino, que está enamorado de Fantino, anda en el canal ese de Fantino. Pero vos lo viste, anda por la tele. Bueno, la tele, el que va a la tele es porque va a buscar clientes. No porque es mejor que otro. Y nosotros tendemos a pensar que el que aparece en televisión es mejor abogado, el mejor médico, totalmente, el mejor pediatra. Hay muchos que aparecen en la tele que son visitadores médicos, que te van a vender insecticida, que te van a vender vacuna. Acordate en la época del COVID, los que aparecían vendiendo vacuna. Es mejor esta que esta, y los laboratorios le ponían guita. Decir que mejor esta que aquella, que la otra. Sí, por eso te digo que a veces hay que tener mucho cuidado, porque a veces presentan, yo veo en televisión sobre todo, que dicen médico y te ponen abajo, sí, porque hay que poner el número tal. Y otra cosa de mierda también, sí, disculpame. No, no. Esto es historia de estar todo el día en el médico. Todo el día, vaya y consulte, vaya, me salió un lunar en el... Ah, ya lo hablamos. Vaya y consulte, el pelo se me secó, vaya y consulte. Yo ayer veía la tele y me reía, ¿no? Porque, chicas, no voy a la fiesta porque se me secó la vagina. Vaginol para la vagina seca. Ay, hoy no voy porque me estoy con diarrea. Pastillas de carbonato. Ay, tengo hemorroides y no puedo andar a caballo. Me duele la colita, dice el modelo. Bueno, los hongos en el pie. Hongo en el pie. Eso te lo dice todo el farmacéutico, no hace falta. Bueno, de hecho, en la pandemia, en la cuarentena, iban médicos que decían infectólogo. Horrible, todo podrido, ¿viste? En la cuarentena iban a la tele médicos que decían infectólogo y no eran infectólogos. Ah, bueno, pero a lo que Balancín me contó el dedo gordo. Vendo jotas. Muestran especialidades que a veces no existen. Incluso, yo he conocido odontólogos que quieren ponerte, porque claro, dicen, escúchame, acá hay guita, me refiero al procedimiento. No, odontólogos que quieren hacerte rellenos en los costados de la boca. ¿Cómo lo hace el odontólogo? Vos decís, ¿cómo lo va a hacer? Hay gente que lo hace, gente que se deja hacer. Están en la mordida. Escucha, estás afiladísimo. Sí, hoy estoy terrible. No, eso es igual que con un hombre como yo. Y una determinada edad y se blanquea los dientes y aparece como Alberto. Yo me los blanqueé varias veces. Sí, pero el diente de 12 años en un hombre de 70. Lo que pasa es que Alberto adelgazó. Mire, quedó para el Goofy. Bonito. Yo te alumbraba con los dientes cuando me lo hice. ¿Sí? Bueno, ¿vos sabés lo que duele eso? Duele. ¿En serio? Te los deja sensibles. A mí me llevó una vez a Silvina, tenía un dentista en Olivo, me dijo, vení, el que teníamos en Olivo, que me quiso blanquear, me puso todo un coso de goma. Habrá sido que yo me puse nervioso. De noche no sabes lo que parecía. Me quemó todo, boludo. Me quemó todos los labios adentro, todo, porque te ponen un ácido. Sí. Ah. Pero andate a cagar. Y de pronto estás... Ahora me quema más, ya no lo hago más. Me voy a casa, que sé yo, de pronto estás, no sé, cocinando y sentís... ¡Cling! Un puntazo. Sí, sí, mire que yo tengo acá el diente roto acá. Tengo el diente roto acá, histórico. Sí, pero déjatelo. No, ya sé. Y cada vez que me veo un odontólogo amigo me dice, vení con láser... En 2 minutos, no, porque sé que te hacen con el torno, primero te liman y después te ponen una funda. El día que perdés la funda te queda medio diente. Déjame que me lo digas. No digo, ni me lo digas que conozco un poco. Las ojeras me lo voy a hacer el año que viene. Está muy bien. Bueno, en verano, pero me voy a ir a hacer en verano. Tengo miedo de que subí algún tipo en televisión que parece que se... Que les explotó el calefón. Tengo miedo de quedar con cara de susto. Con cara de teta. Pero vos estás hablando en serio, no lo vas a hacer. No, te vacían. No pasa nada. ¿Qué te vacían? Estás 10 días con moretones y nada más. Ah, olvidate. No. Estoy un mes con moretones en el valero del pelo. Otros 10 días con moretones en los ojos. Te pasó el sarmiento encima, hacete todo junto. Ahí viene el morcilla. No, me voy a hacer sacar carne de las ojeras.
Grasa. ¿Dónde te la vas a poner? Y me la voy a aspirar en la cola. Me voy a ir a lo de los toques. Que además me echa un poco de líquido de freno, que mal no viene. Esta escalera patina mucho. O sea que yo necesito tener un poco de líquido de freno de los toques en el culo para cuando llego al borde de escalera. Es un show. Y después que terminás de cama, Babi. Pero ¿con qué colchón? No está Cristina Pérez para hacer el pase. ¿Dónde está la primera dama? Ay, no. Ahora se le viene. Van a ganar, viene el quilombo, viene el quilombo. Me parece. Esta va a ser primera dama, me parece que esta en cualquier momento. No, asume. No, asume, vos cuidala. Sí, claro. Vos que estás con ella, porque nos va a dar a todo registro. Yo la sigo. Bueno, va la rosada, yo la sigo. Si gana la fórmula de Bullrich con Petri, ¿qué hay? ¿Primer esposo? ¿Primer? ¿Cómo es? Ella es primera, segunda dama. ¿Pero la primera dama quién es? Ver, la primera dama es la, el ahí llegó no, la primer primera caballero. A eso. Es el marido de Bullrich. Alfombra roja. Cada vez se acerca más, se nos va la nena. No me voy a ningún lado. Ah, se me parte el alma porque... Yo soy la novicia rebelde. Yo voy a ser como el amante de la segunda dama. Qué peor sería ser amante del primer caballero, ¿no? pero bueno. Sí, es muy gracioso. Es que es gracioso. Y, sí, porque yo ya dije que voy a tener que pagar el voto. No, siempre. ¡No! Escuchá una cosa, vamos a ir todos. A ella la voy a hacer bañar y todo. Vamos a ir, no. Sin carbonel, decir la verdad. ¿Qué te pedí? Que me bañe mucho. Sí, bañate, desinfectate todo. No. Y pasarle la hidro abajo los guardabarros. Con espadol, decís. Todos en pareja. Dije, ese día ponete corpiño, por favor, porque bueno, se le para el frío de la casa rosada. Se te paran los pezones. No, me muero. Por la foto, ¿viste? ¿Te acordás que Fabiola, cuando fue a España, tenía corpiño para decir los timbres? No queremos que pase no, eso. No, nada de eso. Te queremos hacer quedar bien, Adorno. Te queremos cuidar. Este se puso pelo, yo también me pongo pelo el 26. ¿Cómo te fue ayer? El 26 me ponen en López, todo para que vos jures. No puedo, te juro, no puedo creer. ¿Somos compañeros o no somos compañeros? No. No te vamos a pasar una foto para que pongan un pape. No, es más, subiraba con una peluca. Yo saqué turno con los toques. Por eso no sabemos si ella viene. por la duda no le guardes lugar. Che, no hagan joda con eso. A ella le ayudé con los toques. Y cada dos metros porque le puso líquido de freno. No. Se le pegaron la cinta. No, escuché una cosa, hablando seriamente. Vamos a ir todos a hacerte la hinchada. Yo no lo sé. Sí. ¿Cómo que no? Te escuché una cosa. ¿Cómo que no? Mirá que nosotros te pegamos un carpetazo, te hacemos mierda. Pero no se anticipen. Te mandó saludos un amigo nuestro. ¿Quién? Me lo encontré en Selket. Ajá. Paco Mármol. ¿Me mandó saludos? ¿No te quiere a vos? Tampoco. No, porque no, sí, me encontré con mucho afecto, un abrazo, está trabajando para Bolivia, para un canal de Bolivia que es como el Telefe argentino. Y pues hombre, saludos, muy linda Cristina. Mira, hasta dice, me arrepiento de haberlos echado a todos ustedes. ¿Sabes que la vida es una calecilla? ¿Viste que ¿Viste, Cris? Por eso uno tiene que estar siempre en el mismo lugar. ¿Viste que? Ser amigo de los amigos. No pelearse. El que no ser veleta. No ser panqueque. No ser panqueque. Bueno. Si lo decís por masa, no empiece a bajar línea. Escúchame. Igual. No es el único. Quédate tranquilo porque vos sos una lista. ¿Te das cuenta que se encuentran masa y Scioli? No. Dos fracasados y se abrazan como si fueran los dos estadistas que van a salvar la patria. Pero esa es la culpa de los canales que lo muestran. Escuchame una cosa. No, en este ambiente nuestro, Cris, esta sabe también porque hace años que estamos juntos, todos pasan por la misma puerta. Todos pasan por la misma puerta. No te bajes cuando te bajan, no te subes cuando te suban. Ah, no te la creas, ¿no? Claro. Es lo que yo el otro día conté, el día de los tiros míos. Me midieron, tenía 95% de aprobación. Y entra Daniel Haddad a la terapia, me dice, Babi, mira, te voy a contar algo. Te acaban de medir, el 95% de los argentinos te apoya, no te lo creas.
¿no? Porque si vos te crees, decís, ahora largo la candidatura contra la inseguridad, nada, no, no, es que si te la crees en ese momento, cometés una gran equivocación, pero aparte se revela tu naturaleza. Tu naturaleza. Claro. Porque en realidad la confianza no es algo que uno posea, no es una pertenencia, es una responsabilidad. Vos pensás que cuando comenzó la pandemia, empezó en marzo, en abril, mayo, Alberto tenía un 80% de imagen positiva. 85 llegó. 85. Bueno. Y nadie había llegado a tanto. Imagínate. Y la hizo trizas. A ver, es un milagro eso. Nadie hizo tanto con tampoco. Esto es al revés, ¿no? Nadie hizo tampoco con tanto. Y nadie hizo tampoco con tanto, exacto. Mirá si se la creía. Exacto. Ahora yo tengo una cosa. Es que se la creyó. No, es que tenía que ser muy pelotudo para desaprovechar ese momento histórico, ¿no? Tal cual. Y pero ahí está la soberbia. La soberbia es una forma de la estupidez. Yo creo que eso, Alberto, oh, no, con todo sí. respeto, digo, no es soberbio. Yo creo que Alberto es canchero. Es la que es soberbia es Cristina. Para mí es cínico. Sí. Es cínico. Yo le tengo miedo, cada día más miedo. Sí, porque un tipo que pudo destruir al kirchnerismo desde adentro. No es joda. No es joda. ¿Eso sabes qué es? El novio de la nena que entra a la familia. Y en dos minutos te armó un quilombo entre todos los familiares, ¿viste? Que se odian todos. Y vos pensabas que era un pavote el novio, ¿viste? Y no. No es un pavote. Claro, ¿entendés? Por eso no es. La vez pasada, bueno, no voy a contarlo porque tengo problemas familiares, pero me pasó que conozco un tipo que conoce a mi familia. Conoció de golpe a alguien de mi familia de casualidad. Entonces le comenta a Carlito Medina, mi custodio, la verdad es que no me gustó cómo me trató, me ninguneó, porque yo estaba con la cabeza en otra cosa. Y, este viene para quilombo, este viene para decir, viste. Hay gente que, no me gusta lo que dijo, subirá de vos, viste. Siempre llevando perseguido. Puterío. Ah, puterío. Claro, sí. Y yo creo que Alberto es ese tipo. El cizañero, el típico cizañero. Y el divide y reinarás. Sí. Y Cristina, que es sí. divide y reinarás, pero es el divide sí. y reinarás cínica, mala, perversa. Este de Bonachón. Se va haciendo el boludo y va dejando que se caiga todo alrededor de él, ¿viste? Pero él se mantiene. Yo creo que de boludo no tiene nada más que la cara. Creo que es un gran cínico y tampoco le creo que se va a ir pobre. Mira lo que te digo hoy. Creo que va a haber que investigarle a la gente que tiene alrededor. Yo no creo que Alberto diga, me voy con lo mismo que entré. Creo que él jugó un papel maravilloso de honesto. No dudo, ¿no? Pero me parece que no se va a ir pobre. Nadie se va a pobre de la política. Y si se va pobre, porque fue un mal presidente. Porque fue boludo para afuera y para adentro. ¿Me entendés? Pero fíjate, Alfonsín. Alfonsín murió en el mismo lugar donde vivía. No, tampoco Alfonsín se murió tan pobre. No es que... A ver, la cosa va así. Ya digo, no te explico lo que yo pienso. Moró, con todo respeto, digo, ¿no? Vivía en un departamento de un ambiente que le alquilaba López Moreno frente al Casi. Todos los moros amontonados en un ambiente. Ganó Alfonsín y se compró la casa del almirante Quijano que estaba frente al Casi. En 2 años. Explícame cómo la compró. Todos compraron con un crédito del banco hipotecario. ¿Lo pagaron? Puede ser. ¿O se lo habrán dado como pago? Puede ser. Lo estamos pagando nosotros. Tenés tipo que no voy a dar nombres que todos conocemos que son los monjes negros del radicalismo, del peronismo, que son dueños de todas las empresas, son multimillonarios. Porque quien diga que algún... no importa. Que el radicalismo es un nombre que conocemos todos y que nos quieren que los nombren. Por eso, como yo prometí no nombrarlo, pero sabemos que son millonarios. No hay honestos. Hay mucho más deshonestos que otros. Pero honesto no hay ninguno. Yo no conocí de Alfonsín para acá ninguno que haya pasado por la función pública y que se haya vuelto al consultorio. Y además, conozco a muchos que vos viajás a Miami y te los encontré. Yo me encontré con uno del gobierno de Macri. Estábamos comiendo en un boliche allá a Tatore, que yo había organizado una comida ahí. Y me lo encuentro, ¿cómo te va? No voy a decir. Era del gobierno de la provincia de Macri. Y no, me invitaron, viste, unos días al Trump.
me prestaba un departamento. Cuando llego acá le encuentro, ¿sabes a qué me encontré? Le encuentro a un amigo mío. Pero ese tiene como 5 departamentos en Miami. O sea, porque viste que todos los políticos que van a Miami son invitados. No, me invitaban a pasar unos días acá con una muchacha. Entonces realmente no, yo les conozco la vida porque todo el mundo te cuenta quiénes son. Entonces, me parece que hay que contar la realidad. Ningún político, porque ¿sabes qué pasa? Si se fueran pobres no pueden volver. El político se va sin guita, no vuelve, porque no puede hacer campaña, nadie le da bola. Es más, el político pobre es excluido del comité. Eso sí. Miren, yo en la época de Alfonsín, a los que eran honestos, los echaban. Entre ellos, a mi padre y a mí. No, y también hay mucha camarilla en la política. Pero por eso, a mi padre y a mí. Mira, papá, generalmente no se perdona al que es outsider, al que mantiene su línea, al que juega de libero, no lo perdonan. Tiene que jugarla de otra manera, jugársela al doble. A mi papá, cuando gana Alfonsín, Moró me cruza en la escalera de Coquet, escucha esto, de una confitería que había en San Isidro. Yo bajaba, que tenía un negocio, y él subía. Va, mi querido, ¿qué querés para vos? Y yo tenía muchos negocios de ropa. Y le digo, y dame el puesto de Alfonsín, porque yo gano muy bien, menos que Alfonsín no puedo ganar. Y se reía, jaja. Entonces me llaman y me dicen, tu padre que toda la vida militó y dio todo, dio mi vida al partido, la vida de él al partido, y la mía también. Dice que vaya a la municipalidad y quieren hablar con él. Papá fue y lo nombran simbólico, secretario de acta, con un sueldo mínimo. El papá iba todos los días de traje. Y lo hacían volver. No, a nada, Juan Carlos, que entonces, fue 3 veces. Ahora, papá no era un papá de esos así. Papá sí, era sí. Sí, vi la foto, un señor. Sí, entonces papá dijo... Alto, flaco. Papá dijo, lo llamó a pose, al viejo. Y dijo, mirá, Cholo, hazme un favor. Del 1 al 5, mándame un pibe con la plata. Porque tampoco voy a ir a quedarme abajo del árbol esperando que me paguen. Metete el cargo en el culo. Y renunció. Y ahí nombraron, creo que era un García, uno que le faltaba una gamba, que estaba desesperado, eso que andan al salto por un bizcocho. Papá duró 10 días y dijo, esto es indigno. A mí no me pueden pagar para no ir. Yo quiero ir, escuchar los debates del Consejo Deliberante, tomar nota, avalar. Secretario de Actas como un escribano. Bueno, es que... escuchándote, yo creo que no son todos iguales. Sería injusto decirlo. Belarmino García. Sería injusto decir que son todos iguales. Lo que pasa es que lo que se nota más, justamente, es los que toman la política como un coto de casa. Eso es lo que más se nota. Pero no son todos los políticos iguales. Está bien. Como no son todos los periodistas igual. Como yo, y no es porque esté vos acá, yo lo visito... lo veo un tipo honesto. A Patricia la veo una mujer honesta. Babi, mi marido, vive en la casa que heredó de sus abuelos y hace política, ya tuvo 4 mandatos como político y no se enriqueció. Está bien, pero... te doy fe, porque yo cuando voy a vivir con él a Mendoza, vivo en una casa de clase media en el centro del pueblo donde él nació. Perdón, yo conozco mucha gente, amigos míos, políticos, que no tienen guita. Es más, que han puesto plata. Sí. No me cabe duda. Pero vos tenés un 50, vamos a poner un 50, vamos a poner un 80. 50% de Capitanich, un 50% de los Kirchner, bueno, de turros ladrones, que se han quedado con provincias enteras. ¿Entendés? De Alperovich, tenés gente de mierda que ensucia la política. Por eso te digo, ahora viene una elección, donde hay un gran momento para... Mira, para mí es muy importante en este sentido... el destino que tengan las causas de Cristina Kirchner. Exactamente. Hay dos cosas que me pasan. Yo no sé si defraudación al Estado alcanza con 6 años. No sé. Me lo pregunto. Para mí creo es que poco. Creo que las penas por los delitos de guante blanco en el Estado son bajas porque es la manera que tienen los políticos de zafar. Dos, si alguna vez, a ver, si toma la Cámara de Casación, que tiene el caso de Cristina, y revisa la sentencia y dice, señores, acá sí está aprobada la asociación ilícita. Se van a empezar a cuidar todos, porque claro, va a haber un caso de asociación ilícita que ya lo hay con Milagro Sala. Coincido. Sí, sí. ¿Entendés? Escúchame. Sí. Para mí, uno que realmente, el que tenga, perdón, lo voy a decir no con modos muy femeninos ni culturosos. No hace falta este problema. Si los jueces tienen los huevos de
dar un caso probado de asociación ilícita, que para mi vialidad, yo todavía no entiendo cómo no lo consideraron asociación ilícita los otros jueces, humilde opinión. Pero si los jueces consideran asociación ilícita alguna vez un caso de la política, van a empezar a cuidarse todos, le van a poner un límite, porque van a decir, a mí también me puede pasar. Sí, porque si no, además el que Dios y la patria me lo demanden, no te lo demanda nadie. No te lo demanda nadie. Nadie, nadie. Y la verdad que antes de Dios, por lo menos sí, que haya justicia de los hombres. Prefiero que sea acá y no arriba. Porque, a ver, vos me decís, los Sena, que Capitanich decía, no, esto es un crimen, un caso policial. Si los Sena no hubieran tenido el poder que les daba el dinero del Estado y el Estado paralelo que manejaban, probablemente nunca se les hubiera ocurrido que podían salirse con la suya si mataban a una chica, la tenían ocultada, la iban incinerando de a poco, luego la trituraban a mazazos y la tiraban al río. Si vos tenés en la cabeza que sos el amo y señor de ese lugar, probablemente se te suben tanto las burbujas del poder que crees que podés hacer una cosa así de macabra y que nadie se entere. ¿Me entendés? Pero sí está conectado con el poder que tenían. ¿Vos las Pompi te las hiciste con los toques? No tengo Pompis hechas yo. Perdón. No tengo cortina. Estaba mirando. No. No, era para salir de lo macabro. Pero callate, y todo. Pero es un tema. Digo, el de las Pompis es un tema. No, sí. No, pero porque no, cuando tenés Pompis hechas se quedan paraditas no, solas. El tema no. Las corpiñas. El tema es que al hombre le gusta, perdón, lo voy a decir, sí, más hablar que coger y la mujer no se dio cuenta. Es muy lindo. Yo tenía una frase que era, el día dura 24 horas y el orgasmo 3 segundos. O sea, que vos necesitas que una mujer y un hombre hablen 24 horas, charlen, tengan proyectos, porque mirá, el orgasmo es efímero, es, y ya vos está. Vos sabés que yo tengo hay una señora que es como mi segunda madre, Lili, que si me está escuchando le mando un beso. Un beso a Lili. Y llora, si querés. Y Lili, una vez, mi amor, Lili una vez me dijo, hija, el día que elijas un hombre, me dice, tiene que ser, además de todo lo que seguramente vos querés que sea, alguien con quien durante toda la vida puedas sentarte a conversar en la cocina. A mí mi mamá me dijo lo mismo, pero dije, me gusta la mujer. Nunca es tarde, baby, nunca es tarde. Nunca es tarde. No, pero realmente. Mira que puedes cambiar de opinión. ¿Querés llorar? Llora. No, pero sí, es así. ¿Y cómo te quedó eso, eh? Sos mala, eh. Estúpida. Yo soy la mala. Ya, escuchame una cosa, Cristina Pérez. Que Babi Echecopar. Me voy. Se ahogó, mira. Se va a morir la vieja. Está por va a cagarse muriendo en la radio. Vas a ver. No, va a tener un problema. Babi. Yo no la voy a bajar en la camilla de la escalera. No. La tiramos, la empujamos. La tiramos para abajo. Hay ascensor, no sé. Los que mueren en esta radio los tiramos para abajo por la baranda. No. Y se los comen los peronistas acá en frente. No, no. Ay, que es del otro lado de la grieta. Los de la 990 se lo comen. Mire, comen cualquier cosa. Los dos días desesperados. Acá cuando mueren los tiramos como la pirámide. Ay, son rápidos. Los primeros que hacen es le vacían los bolsillos, relojes, entonces después se los comen. El jardín en la acá grieta. Se ha comido mucha gente. No, no puedo creer. No, te juro, no. Había otros conductores. Antonio Carrizo, todos. No. Mira. ¿Por qué? Así que tenés cuidado. O no te desmayes. Por eso, antes venía. ¿Qué pasó con el doctor Singh? ¿Cómo que pasó? Eso, no lo vimos más al doctor. No lo veo más. Viene a las 15. Porque está con Longobardi a la mañana y ahora viene a las 15 conmigo. Ah. No a las 14. Ah. Porque tiene que haber un médico siempre, porque acá te baja la presión y te tiran a los peronistas. Y entonces están famélicos, están así, pero además están comiendo, se guardan todo en el buche porque saben que le viene año flaco. Le viene, se acaba el afano, ¿viste? Entonces están todos desesperados acá. ¿Qué? La 990, ¿no? 990, ¿eh? La acá, la radio de los Kirchhoff, ahí enfrente. No lo puedo creer. ¿Cruzás el patio? Está la Siberia, viste, el muro de Berlín. Cruzás la Siberia, está todo fagocitando todo lo que se le hizo. Como en el medioevo que estaban los cocodrilos. Acá, es el lago de los cocodrilos. No podemos pasar, ¿no viste que nosotros no vamos ni al bar, nada? No, no vamos, para. Porque están con la boca siempre esperando que pase. Expliquémosle a la gente que hay. Chicos, un beso, Babi es un amigo. Sí.
¿Qué? No. Expliquémosle a la gente que hay. No, ya saben. No, y antes estaba el cochimarro que era de ellos y los calmaba, ¿viste? Pero iba a ir a hablar, dialogaba, ¿viste? Pero ahora estamos acéfalo, está Pérez, ¿cómo es? García. Jorgito García, que es neutro. Yo no sé qué vamos a hacer acá, ¿viste? Pero estamos perdiendo media cuadra al pedo, que podría ser un territorio nuestro también, ¿entendés? Y ya lo podrían los kirchos, todos van al bar, hacen asado, choripán. Como siempre. Le pusimos a los boludos un metegol para que se distraigan, ¿viste? Porque no le vas a poner un libro. Un metegol, ¿viste? Claro. Ojo, no es subestimar, uno los quiere como si fueran gente, son compañeros, ¿viste? Chao, hasta mañana, gracias.